Bé, bona tarda a tothom. Començarem ja passant dos minutets i ja us esteu incorporant uh, en aquest seminari Zoom que, que fem a l'escola, que forma part del cicle de seminaris web sobre innovació pública que hem organitzat a l'Escola d'Administració Pública amb, amb la col·laboració i coordinació de l'Albert Canigueral. Com, com sabeu, perquè moltes de les persones que esteu atenent avui al, al seminari ja, ja heu escoltat la, la resta, de, heu participat en la resta de seminaris. Avui és el quart seminari, només en queda un. Després l'Albert completarà, però ja us avanço que el darrer seminari canvia, ha hagut de canviar la data per raons de del Ponent i serà el 5 de novembre, ho dèiem per les persones que esteu inscrites. Um, aquest cicle de seminaris, titulat Com fem evolucionar l'administració i les institucions públiques en l'era de la policrisi, hem tractat diferents temàtiques, però avui tenim el plaer de comptar amb el Raül Olivan, només el presentarà després l'Albert, però donar-li les gràcies des de l'escola perquè vam, un equip de l'escola vam anar quan ell estava de director general de Govern Obert i Innovació a la comunitat de l'Araó. Ens van convidar doncs, a, a passar tota una jornada amb ells i aprendre i conèixer doncs, la seva experiència en el laboratori de I ara el Raül doncs, també té, ja no forma part del govern, té el el, el, seu, el, el seu propi espai de laboratoris, també ens ho explicarà. I bueno, només agrair això i després que vam rebre una, la Black Box que ens va enviar molt amablement, que és un, un joc d'innovació que ens va enviar no? per anar descobrint la innovació i que sàpiga doncs, que el vam, el vam fer servir a l'escola i tenim la intenció també de que formi part d'un espai de jocs de la biblioteca de, de l'Escola d'Administració Pública perquè es pugui ser uh, utilitzat en, en préstec. Doncs, sense res més, Albert, quan vulguis presentes el, el Raúl. I moltes gràcies, Raúl, per haber, haver-nos uh, acceptat estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Eulàlia. Uh, moltes gràcies. Doncs sí, simplement un plaer també poder comptar amb el Raúl en aquesta quarta conferència d'aquest bloc de, de, de webinars, que, com es comenta, ja s'aproxima al, al final. Molts de vosaltres coneixeu el Raül perquè s'ha protegat molt també per, per terres catalanes, hi ha hagut molta interacció i, com abans comentava, el Raül ha, ha creat la seva pròpia organització en aquests moments i és el director d'hexagonal, que és un laboratori, una fundació i una consultoria enfocat en la innovació sistèmica i el canvi cultural. I hem vingut parlant de, de, de temes sistèmics en altres eh, esdeveniments. Va treballar durant més de 20 anys com a funcionari del sector públic, en els quals va ser director general de Govern Obert, Innovació Social, Operació o Transparència, a més, director de Saragossa Activa. A més, un, un, moment on te, ens vam conèixer ja fa, ja fa uns quants anys. Uh, va estar liderant projectes com l'app, amb, amb tres As, a uh, Frena Curva, Made in Zaragoza, Visual Gop, Hata Blockers o Gobierno Fácil. Podeu trobar moltíssima documentació. Una cosa que fa molt bé al el Raül els seus projectes és uh, tota la, la, la part de documentació i comunicació, com veureu també la, a la presentació. Premis eh internacionals diversos i més de 200 conferències a Europa, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord i Àfrica eh, avalen la trajectòria com a gestor eh, d'innovació i també com a divulgador, com veureu. L'any 2020 va sintetitzar tota aquesta experiència acumulada en un model d'innovació, en un model d'innovació hexagonal per la cibera Iberoamericana de caps d'estat, generant un marc teòric uh, i una caixa d'eines que ha canviat la manera de concebre la innovació en centenars d'organitzacions. Um, Recordar-vos que um, totes les dubtes que pugueu tenir, preguntes que vulgueu fer al Raül, teniu també aquí a l'eina de, de Zoom l'àmbit de, de preguntes, posa Q1, eh? una Q i una A doncs allà ens podeu deixar les preguntes, que després les podrem recollir i acabar la conversa amb el Raül a la segona part de la, de la jornada. Doncs, eh, sense més, eh, gràcies, Raül, i amb moltes ganes de poder-te escoltar. Doncs pues moltíssimes gràcies, Albert, moltíssimes gràcies, eh, Eulàlia, a l'escola, al, al govern, per, bueno, pues, en per esta eh, invitació a la Generalitat, volia dir, Y es un placer compartir esta tarde. Eh, entiendo que además aquí hay que solo entusiastas, ¿no? porque a estas horas de la tarde estar en un webinario de innovación pública es porque sois muy entusiastas, sois muy, muy motivados y eso significa que, bueno, pues que la mayoría de los que nos estáis siguiendo tienen una gran eh, calidad ética y profesional. Voy a hacer una presentación para hacer un poquito más visual, intuitiva, más amena. Aquí estamos lejitos, bueno, pues por lo menos que se pueda ver un poco, ¿no? Yo quería hablar de derecho a futuro, innovaciones agonales, un poco el marco de cosas que estamos últimamente contando, ¿no? Y bueno, desde hace mucho tiempo, y a veces la quito, pero luego la vuelvo a poner porque me sigue pareciendo preciosa. Eh, esta idea de Arendt, ¿no? Que dice que... Eh, el acto más pequeño, en las circunstancias, eh, en fin, eh, más limitadas lleva la semilla de la misma ilimitación y la imprevisibilidad, ¿no? Algo así como que como todo está conectado en este mundo de las redes, que la red es la metáfora que mejor explica nuestro tiempo. Cualquier cosa, un acto, un gesto, una palabra, un email, un seminario en el que estamos ahora, eh, un proyecto, no, tiene eh, la capacidad de cambiar cualquier constelación. El mundo bueno, pues se nos está convirtiendo en algo cada vez más complejo. ¿no? En los viejos problemas eh, lineales, si acaso incluso complicados, están dando lugar a problemas emergentes, interconectados, interdependientes, imprevisibles. ¿no? Esto es un poco como lo de sumar peras y manzanas. ¿no? Esto ya no va de eh, cuántas manzanas necesitas, eh, sino de... Problemas es que al principio no tienen solución, ¿no? Es un poco lo que decía Inerarity en la pandemia, ¿no? Eh, con el COVID-19 fuimos capaces de inventar en cuatro o cinco meses una vacuna, que fue una cosa increíble. En fin, un avance científico asombroso, pero por ejemplo, el país más eh, rico del mundo, Estados Unidos, que más vacunas tuvo y que antes las tuvo, había un 48% de su población que no se quería vacunar. ¿no? Eso, el problema complicado era inventar la vacuna, pero era complicado y se hizo. Lo complejo y no se resolvió, de hecho, fue que la gente no se quería vacunar. ¿no? Peras y manzanas. Eh... Que también podría ser una metáfora interesante para hablar del dentro y el afuera, de los gobiernos y de los emprendedores, de los gobiernos y la ciudadanía, ¿no? Tenemos como problemas para eh, sumarnos los unos a los otros. Es como que no estamos preparados, me refiero sobre todo al ámbito de los servicios públicos, que es el marco en el que se. Eh, encuadra esta, este ciclo al que amablemente me han invitado. ¿no? Bueno, pues en fin, no estamos acostumbrados a mezclarnos los unos con los otros. ¿no? Vivimos um, realidades eh, muy verticales en las que apenas hay porosidad, apenas hay intercambio, apenas hay eh, desbordes ¿no? de nuestros espacios eh, públicos. ¿no? Y eso es un problema. Yo, como sabéis, trabajo mucho con eh, nodos y enlaces. Esta perspectiva sistémica la representamos a través de la gramática de la ciencia de redes, que es muy interesante porque nos permite, bueno, pues en fin, eh, interpretar esas realidades complejas de una forma más intuitiva, más visual, más a, accesible. ¿no? Y últimamente utilizo esta, esta diapositiva también ¿no? para simplificar todavía más de qué hablamos cuando estamos hablando de innovación no lo quería llevar al límite de lo simple no y aquí hay una innovación eh, interesante sutil intangible invisible a a primera vista que es esa manzana roja, ¿no? Las manzanas hubo un tiempo en que eran de colores, eh, bueno, pues menos vivos, ¿no? Verdes, amarillos, ocres, marrones con manchas, ¿no? Pero de pronto en algún momento nació o, o una manzana roja se desvió de por lo que fuera de la norma y eso atrajo la mirada de sus posibles eh, comedores, ¿no? Como este mono que le llama la atención, ¿no? La ve mucho más lejos no a distancia porque es roja y porque está lanzando un mensaje donde hay una manzana y un mono hay en realidad una conversación se está produciendo una eh, conversación entre ellos, pero también una simbiosis, porque el mono se va a comer esta manzana y se la va a llevar por ahí, luego la digerirá y la plantará en algún sitio. Y empezarán a nacer manzanas rojas en otros sitios de, de la selva, bueno, en este caso de, de, de donde tocara, ¿no? y, y bueno, pues se va, se va a poder reproducir. Esto es eh, una forma eh, muy sencilla ¿no? de entender de qué va esto de los eh, ecosistemas. Y por seguir con las manzanas que he encontrado un, un nutritivo y fértil campo de metafórico, pues aquí eh, está Eva, ¿no? Que está a punto de comer la manzana. Decía Hannah Arendt que todo está conectado, ¿no? Y claro, no es lo mismo tomar la decisión de comerse la manzana o de no comérsela, ¿no? En Eva, en, en ese momento de cálculo con esas amenazas y esos riesgos que hay en torno a esa decisión, bueno, pues esto también tiene que ver mucho con la innovación, ¿no? A veces las cosas que suceden, suceden porque hemos tomado unos caminos, porque nos hemos relacionado con unas personas, porque a lo mejor en vez de quedarnos echándonos hoy la siesta o, o haciendo cosas de, en fin, de tareas eh, que seguramente tenéis un montón de trabajo, estéis conectados a este seminario y por lo que sea, yo que sé, pues a lo mejor os activo una, un chispazo, una idea, ¿no? Y eso desemboca en otro proyecto. En fin, todo está conectado, pero las conexiones que tomamos, bueno, pues evidentemente tienen consecuencias y tienen riesgos, ¿no? Fijaros que Eva, eh, bueno, aparte de hacernos eh, sentir vergüenza de la desnudez y, y tener que trabajar, dice el mito cristiano. Bueno, pero también es el activador de la fundación de, esa, de una religión, ¿no? de una religión cristiana, que a mí me interesa no por la parte religiosa, sino por la parte de comunidad. Religión significa religar, que significa conectar. Y una religión es fundamentalmente un grupo de personas que comparten una visión, un lenguaje, un marco de valores común, de creencias. ¿no? Y ahí es donde, para mí, desde el punto de vista de innovación, surgen conceptos interesantes. ¿no? Una comunidad es un conjunto de nodos conectados entre sí. Que comparten bueno, pues ese, esa densidad afectiva, ¿no? en este caso, a través de relaciones basadas en confianza o cooperación o solidaridad. ¿no? Y por seguir con las manzanas, aquí está Guillermo Tell, al que un tirano eh, cruel le obliga, eh, como castigo, eh, a dispararle a su hijo con una manzana en la, en la cabeza, ¿no? porque de lo contrario si no va a matar, va a asesinar al hijo. Con lo cual, Guillermo del sí o sí eh, tiene que dispararle, ¿no? Y cuando tiene que dispararle, esto nos permite explicar lo que es un nodo crítico. Un nodo crítico es un nodo eh, que es fundamental para que se produzca eh, esa conexión, esas vinculaciones. Es un nodo por el que van a pasar los enlaces. Por el que va a pasar la información, el poder o las decisiones. Un nodo crítico es un cuello de botella, ¿no? Una avenida en el que de repente convergen otras siete calles y se monta un cuello de botella, pero que como tienes que pasar por ahí para la otra parte de la ciudad, pues se monta un nodo crítico. Un nodo crítico es el responsable de contratación pública o el interventor que tiene que firmar el informe. ¿no? Un nodo crítico es un jefe de estos de la antigua usanza que le gusta revisarlo todo y que retrasa los plazos y que bueno, ejerce ese liderazgo poco autoritario ¿no? de, eh, que tiene que pasar todo por él. Y eso, bueno, pues, evidentemente, condiciona muchas cosas. Pero la historia de Guillermo Tell nos permite también. Analizar qué significa un vínculo fuerte. No es lo mismo una relación entre vosotros y yo, que ahora mismo ni siquiera os estoy viendo la cara en este seminario online. Me gustaría que la próxima vez me invitéis a Barcelona o a cualquier sitio de Cataluña, de donde, por cierto, soy yo originario, porque nací en Tarragona no es lo mismo esa relación a distancia que nos permite el zoom que se si me invitáis no y luego nos vamos por ahí a pasear y nos tomamos una caña un café o lo que sea no o hacemos un proyecto juntos no o, o bueno o incluso nos hacemos amigos las tipos, la calidad, la densidad conectiva entre un nodo y otro es también importante en materia de innovación cuando hablamos de innovación, innovación pública la calidad, la densidad la fortaleza eh, de los vínculos basados en la confianza son importantes y bueno, y lo pongo porque qué vínculo más fuerte que el de Guillermo Tell con su hijo sabéis que Guillermo Tell era un diestro eh, tirador y afortunadamente le acertó en la manzana al hijo y no solo la, eh, le salvó la vida al hijo, ¿no? y demostró al sátrapa que el que, que bueno, pues en fin, que tenía que tenía valor, sino que además eh, al tiempo de eso, bueno, se fue al bosque, se escondió y cuando pasó el tirano, este cruel, pues le, le ensarta otra saeta, otra flecha y lo y lo asesina, ¿no? y aquella leyenda de Guillermo Tell Alzándose contra los tiranos, creo que eran de los Habsburgo en su momento, que estaba bueno, pues era digamos, la nobleza feudal que sometía eh, la tierra helvética. De ahí surge el mito fundacional de la, del país de Suiza, porque el relato de la historia de Guillermo Tell, como si fuera una especie de virus, se propaga, ¿no? se lo cuentan los unos a los otros. Y entonces eh, la historia, bueno, pues en fin, eh, nace de alguna forma la idea de la nación de Suiza. Y sigo con las manzanas porque esta que le cae en la cabeza a Newton eh, es la responsable, dice la leyenda, de la teoría de la gravedad. ¿no? Le cae la, la manzana a Newton y de repente se le ocurre la teoría de la gravedad. Y yo no niego que Newton fuera un genio, un tipo brillante, pero lo cierto es que ni la historia es cierta, ni es cierta como se cuenta, porque el conocimiento científico no es nunca producto de un chispazo genial aislado, hermético, individual. Es siempre la eh, consecución de un sistema de conocimiento distribuido en la que se parece más a una red en la que todos cooperan hacia una misma dirección. Dicho de otra manera. Antes que Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei o Descartes, también contribuyeron decisivamente a esa perspectiva general eh, sobre la ciencia y que, eh, bueno, pues que evidentemente, como una carrera de testigos, Newton lleva un poquito más lejos, ¿no? Pero esto nos recuerda que nos encantan las leyendas de emprendedores y de genios, de personas aisladas, solucionando los grandes dilemas o problemas de nuestro tiempo, pero no se corresponden con la realidad. La realidad es siempre mucho más cooperativa, mucho más co eh, colectiva. Las grandes innovaciones de nuestro tiempo siempre fueron el fruto de eh, esfuerzos colectivos, ¿no? Como por ejemplo el iPhone, que la literatura eh, del management y el hiperliderazgo, muy... Sometido al mito del héroe y las grandes narrativas cinematográficas anglosajonas, en las que siempre hay un héroe que viene desde abajo, a veces es huérfano, o tiene algún tipo de problema, no, un poco como las películas Disney y emprende un viaje y ese viaje iniciático conoce algún mentor y algún arma o algún poder poderoso, alguna habilidad poderosa y con esa salva el mundo y regresa a la comunidad feliz de donde partió, ¿no? Ese es el gran mito del emprendedor y es un poco como se nos ha presentado Steve Jobs, que no digo también que fuera el tipo brillante, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, el iPhone tenía cerca de un 80% de tecnología pública de conocimientos desarrollados por multitud de personas, pero incluso por organizaciones cuya financiación y cuya arquitectura institucional respondía a los servicios públicos, pero esto que nos lo recordó muy hábilmente Basucato en el 2014 tan apenas se cuenta, ¿no? Cuando se habla de innovación siempre se pone la foto de Steve Jobs, pero no se pone la de los miles y miles de funcionarios o profesionales incluso del ejército americano que contribuyeron con su conocimiento a que se desarrollara el iPhone. No obstante, esta manzana también, ¿no? nos permite además eh, eh, entender de forma sistémica otro concepto que me parece que es clave y es que conforme la pantalla se iba haciendo más grande la atención y el tiempo el engagement que dicen ahora los eh, eh, modernos no el nivel de, de, de fidelidad de compromiso de necesidad incluso de ansiedad no iba creciendo no cada día la pantalla nos atrapa más y esto obviamente pues bueno pues tiene sus connotaciones negativas eh, que no son pocas pero tiene también alguna positiva la positiva es que eh, al tener estos smartphones en los bolsillos nos hemos convertido todo en un pequeño hub nos hemos convertido en una terminal hiperconectada hub es un concepto protagónico de lo que es la gramática de redes y la perspectiva sistémica porque es un nodo muy conectado. Un hub puede ser el aeropuerto de Nueva York en JFK, por ejemplo, o un hub puede ser la Plaza Mayor en la que convergen un montón de calles, ¿no? Y por lo tanto también van muchos turistas, están las tiendas, los um, sistemas de transporte. Un hub puede ser también un gran servidor en el que se conectan muchos ordenadores o un hub puede ser un gran innovador público. Eh, que acumula gran capital social, conoce mucha gente, tiene muchas referencias ¿no? y por lo tanto eh, es capaz de, de conectarse con otros equipos, otras instituciones, otras lecturas, otras ideas, etc. ¿no? El caso es que la cosa se nos ha ido poco a poco de las manos. ¿no? Eh, el, esta eh, pelota roja, esta manzana que me sirve, ¿no? que por cierto que si me la pongo aquí en medio parece que soy un payaso. Eh, me sirve para representar ¿no? de alguna forma esta perspectiva sistémica de los problemas. Pero lo cierto es que eh, si tú analizas bien, la cosa ha explotado. ¿no? Esta manzana se ha convertido en una granada, ha hecho boom, y eh, cualquiera de nosotros, por más que lleve una existencia simple, liviana y frugal, eh, tiene eh, cientos, eh, si no miles de conexiones ¿no? con sus entornos familiares, profesionales, con aparatos tecnológicos, con datos públicos, ¿no? con empresas como consumidor, en fin, con amigos del pasado, eh, contactos profesionales. ¿no? Todos nosotros somos eh, ya un gran hub hiperconectado, hiperdependiente. Eh, que formamos parte de diferentes comunidades, a veces la del trabajo o la de en fin, un club deportivo, o somos aficionados, quizá a lo mejor, precisamente a algún tipo de, de club, o somos, eh, yo qué sé, eh, somos de los que bajan a fumar abajo eh, en, en, en el horario de oficina, y aunque no te conocías, pues yo qué sé, es una forma de pronto ¿no?, de eh, entablar eh, conversaciones. Lo cierto es que lo que diferencia. Esta perspectiva sistémica, los ecosistemas de innovación de los sistemas más relacionados como, con antiguos, ¿no? los sistemas clásicos de gestión de recursos humanos, los antiguos servicios de personal, la que se, se vuelven a llamar personas, que es más bonito, ¿no? pero antes se llamaban personal o recursos humanos, eh, hace un par de décadas, es que recursos humanos están muy concentrados en los nodos. ¿no? Eh, de pronto sacamos eh, ofertas de empleo público. Eh, vinculadas a plantillas. Estas plantillas a su vez quedan caracterizadas por RPT, relaciones de puestos de trabajo. Pero estamos obviando y estamos desenfocando mucho porque lo verdaderamente importante de un ecosistema de innovación no son tanto los nodos, no son tanto las personas o los equipos, cuanto sí las relaciones, el tipo de vínculos, el tipo de enlaces que se producen entre ellos. Si los lleváramos a una balanza, nos daríamos cuenta que pesa más eh, un ecosistema a pesar de tener el mismo número de nodos, ¿no? Que es un poco la teoría sistémica, ¿no? La famosa gesta, ¿no? De el todo es más que la suma de sus partes. Dicho de otra manera, el valor está justo en la forma en la que vinculamos los nodos, las personas, los equipos, las organizaciones. Es ahí donde está el turrón, ¿no? Donde está la innovación. Lo que... Hemos hecho, estamos haciendo desde mi equipo hexagonal, o hice desde el pasado desde el lab, es eh, bueno pues en desarrollar un modelo propio que pretende generar un marco común de innovación para entender la forma en la que nos eh, vinculamos las personas, los equipos, las organizaciones. Entonces bueno, básicamente la cumbre iberoamericana, como citaba generosamente Albert. De jefes de estado me encargó un informe en el año 2020. Bueno, me lo encarga en 2019. Se presenta en 2020, y yo le llamo Instituciones que Aprenden y da como resultado este modelo de innovación hexagonal. ¿Por qué es un modelo de innovación hexagonal? ¿Y por qué nos llamamos hexagonal? Porque en, en aquel trabajo que yo sumé diversas fuentes desde la ética hacker, el estudio de los ecosistemas y también esta idea de la ciencia de redes, identificamos seis vectores que se repetían en todas aquellas organizaciones, en todos equipos innovadores, ¿no? Me daba igual si era el MIT, si era la escuela ¿no? eh, vuestra en Cataluña, si era una ONG en la India o si era un colegio rural de donde yo vivo ahí en Zaragoza en medio de la nada, ¿no? Siempre y cuando había una organización compuesta por humanos que se innovaba, se podían identificar seis vectores. Abrir, que tiene que ver bueno, pues con esa necesidad de crecer el ecosistema, de mirar hacia afuera. ¿no? Un ecosistema que no crece es un ecosistema que muere. No hay ecosistemas eh, de crecimiento cero, ¿no? O creces o mueres. Es muy difícil alcanzar el, la, la, la sostenibilidad, ¿no? En si, si no creces. En segundo lugar, la idea de mezclar, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, si solo nos relacionamos con los que son iguales que nosotros, es muy difícil evolucionar, es muy difícil ¿no? eh, innovar. Esto es un poco lo que pasa ¿no? con esas oficinas de cuatro o cinco compañeros que llevan 20 años trabajando y, y, no, y no escuchan a otros, no, no tienen la oportunidad o, o no quieren o, o no saben. ¿no? Agilizar, que parte de la idea de que, bueno, al final hay que activar las cosas eh, y tenemos un recurso muy limitado que es el tiempo, ¿no? Porque esto de relacionarse y de vincularse y de conversar está muy bien, pero evidentemente eso es intensivo en tiempo. La innovación es intensiva en tiempo. Se, puede, se, se pueden, en fin, intentar uh, diferentes enfoques, pero es muy difícil innovar con personas sin, co sin consumir tiempo. ¿no? Luego está la idea de prototipar que básicamente relacionarse con el futuro de una forma más intuitiva, ¿no? Frente al futuro que está cargado de incertidumbre. Los prototipos son versiones de productos eh, o de servicios o de ideas que, aunque son inacabados, aunque están imperfectos, nos permiten aprender de una forma más intuitiva. ¿no? Diseñada es una persona que coge una porción de incertidumbre, la trae al presente, la hace tangible a través de un artefacto, un prototipo, una maqueta, lo que sea, y nos permite, por lo tanto, relacionarnos con eso que no existía de una forma más eh, accesible. Luego está la idea de colaborar, ¿no? que es bastante evidente, ¿no? Nada, eh, ninguno de los retos gordos a los que nos enfrentamos en este tiempo puede ser desarrollado por una persona, ¿no? El mito de Steve Jobs o de Newton no se corresponden con la realidad. La realidad es que los grandes dilemas de nuestro tiempo tienen que, nos exigen concertación social, cooperación, no inteligencia colectiva. Y finalmente la idea de la tecnología, ¿no? En un sentido ahora contemporáneo que podemos vincular a la digitalización, que es eh, esas herramientas o esos softwares o esos dispositivos que nos permiten multiplicar la conectividad, nos permiten eh, expandirnos, ¿no? nos permiten eh, ser un nodo infinitamente conectado, infinitamente productivo. ¿no? Porque, bueno, pues yo que sé, llevas el smartphone en, la, en el bolsillo o en el bolso y ya estás, ¿no? Ahí con el email, el Twitter, el LinkedIn, el WhatsApp, eh, tierra, mar y aire, ¿no? Y de pronto ahora ya empiezas a tener los documentos, eh, firmas desde el móvil, bueno, en fin, con el ordenador, ¿no? Me da igual. Evidentemente eh, nos está permitiendo, eh, bueno, pues en fin, tener algo así como casi superpoderes, ¿no? Hay un punto de, de que nos estamos convirtiendo en cyborgs sobre lo que no como imaginábamos en las películas, sino que de momento lo tenemos todo externalizado, una parte, una especie de backup eh, de nuestro cerebro lo tenemos en el, en el móvil, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿no? Eh, el, el hexágono estuvo siempre ahí. El hexágono está en los servicios públicos catalanes, eh, el hexágono está en el MIT, el hexágono está en una ONG en la India. No nos lo inventamos, está ahí, lo único que hemos hecho es visibilizarlo. Estuvo siempre ahí en la historia, ¿no? Estuvo ahí en esa manzana que dio ese, ese mensaje, ¿no? Que se abrió, ¿no? Se salió de la de la norma, de la mediocridad se convirtió en roja para llamar la atención ¿no? o está en ese Newton que mezcló ¿no? lo que se había hecho lo que se había pensado y escrito hasta su época Kepler, Descartes, Galileo Galilei y, a, y lo llevó más lejos ¿no? lo mezcló todo y pum, teoría de la gravedad o ese Guillermo Hotel que se atribuió, ¿no? a darle al gatillo a darle en este caso a la cuerda y disparar ¿no? eh, lanzar una flecha rápida que cambió el destino no solo de su hijo sino de toda Suiza o Eva ¿no? que experimentó y tomó esa decisión de comerse la manzana a pesar de que parecía que tenía gato encerrado no con aquella serpiente pero bueno no se ha ido tan mal porque hemos llegado lejos no gracias a esa Eva ese mito que se atrevió ¿no? aunque en fin ese machismo recalcitrante que subyace de algunas tradiciones parece que le eche la culpa ¿no? yo creo que era una innovadora Eva y ahí está la comunidad, ¿no? Eh, que siempre ha estado ahí. ¿no? Lo que, eh, el viaje de la humanidad es un viaje de, en el que hemos ido poniendo capas y en el que hemos ido introduciendo niveles de sofisticación a la hora de colaborar entre nosotros. Y la familia que empezó a colaborar con otra familia y formó una tribu, al principio cazadora-recolectora, pero luego en asentamientos agrícolas eh, ya de 30, 40 familias nació en los pueblos y poco después, en fin, las villas y de ahí incluso las naciones con ¿no? las banderas y ahora estamos nada menos que una cosa que se llama Unión Europea con 27 países no, no nos, no, 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 nadie andaba un duro por nosotros ¿no? incluso hace apenas unas décadas en este continente y hemos llegado lejos y ahí está ¿no? la tecnología presente con sus cosas malas y sus cosas buenas pero que evidentemente, como decía, nos está permitiendo expandir nuestras capacidades nosotros hemos llevado este esquema eh, a, a nuevas capas de creación de significado y nuevas herramientas para hacer accionable, ¿no? Porque esto de, de, del hexágono, bueno, pues evidentemente introduce una explicación de un punto filosófico, uh, aunque está basada en, en bueno, es muy transdisciplinar, ¿no? Pero Ahora, en esta, desde hace cuatro años, una vez produje ese esa primer ensayo con forma de informe, pues lo que hemos ido haciendo es generar herramientas para eh, bueno, pues hacer más accionable, más intuitivo, más, eh, más eh, que genere más impacto. ¿no? Hemos desarrollado pues, la idea de los roles, ¿no? del comunicador, el filósofo, el activador, el diseñador, el conector y el digital. Estamos trabajando con la idea de las soft skills, ¿no? un menú, un portafolio qué es eh, que nos hace bueno pues poder diagnosticar qué es lo que falta un equipo cuál es tu perfil como innovador o innovadora no la intuición que teníamos es que eh, para que un equipo innovara tenía que tener más o menos balanceado pues, cinco o, bueno, o seis de los roles ¿no? y que una persona muy innovadora es básicamente una persona que es capaz de bueno, pues en fin, de desplegar eh, no uno, sino varios roles a la vez, ¿no? Y que se pueda innovar desde diferentes aproximaciones, que no hay un innovador único, ¿no? Que no todos tenemos que ser... Elon más, ¿no? Que se puede innovar más desde el ámbito del pensamiento o desde el ámbito de la gerencia o desde el ámbito del diseño. A lo mejor hay uno que bueno, pues en fin, se le da bien dibujar, ¿no? O otro que se le da bien más comunicar. O hay gente pues que está más preparada para liderar la transformación digital porque entiende de datos y es capaz de transformar en valor eh, lo que produce la tecnología. ¿no? Esto nos ubica un poco en el rango de la pregunta del cómo, ¿no? El hexágono es un, un buen punto de partida para entender cómo innovar. Y además, la parte buena que tiene es que actúa como un enchufo universal, ¿no? Venía diciendo, esto te lo encuentras en un colegio rural, en una biblioteca. El hexágono, de hecho, se ha aplicado a nivel nacional, eh, por ejemplo, para el gobierno de Uruguay, ¿no? El gobierno nacional de Uruguay para evaluar a, y diagnosticar las capacidades de innovación de sus funcionarios, pero se ha aplicado también a, a una biblioteca de barrio o, o se ha aplicado a ONGs o a fundaciones o a ministerios, ¿no? Es un poco eh, lo que a nosotros más nos ilusiona, ¿no? Que hemos conseguido eh, sumar peras y manzanas, que los que parecían que estaban muy distantes y estaban haciendo cosas muy diferentes, en el fondo estaban haciendo cosas más parecidas de lo que ellos pensaban, ¿no? Y esa es un poco la interoperabilidad del hexágono, ¿no? Yo me he dedicado, en realidad, a... A trabajar esto hubo un tiempo sin, que lo hacía sin saberlo cuando era director de zaragoza activa de esta azucarera y montaba saraos como este no y montaba círculos y generaba eh, bueno pues estas conexiones no entre personas emprendedores eh, investigadores empleadores etcétera ¿no? eh, técnicos eh, estudiantes y bueno yo estaba creando ecosistemas pero entonces todavía no era capaz de desenfocar y ver lo que había detrás de los ecosistemas no todos queríamos ser como Stanford todos queríamos ser Silicon Valley y todas estas cosas pero eh, en realidad no sabíamos muy bien por dónde iba la cosa no hasta que bueno pues de alguna forma eh, se me juntaron eh, estas conexiones en la cabeza y empecé a verlo no pero el hexágono en realidad como que siempre estuvo ahí el hexágono eh, los seis vectores siempre estuvieron ahí no esto es un poco, bueno, pues imágenes ¿no? de este ecosistema que puse en marcha durante casi una década en esta azucarera preciosa. Tenía eh, otra sede en, en el barrio de las armas. Y de ahí pasé al lab, eh, que es esta época que glosaba Eulalia, eh, en la que fui director general. Fundamentalmente transformé mi dirección general en un laboratorio. ¿no? Cogí todo lo que había aprendido en la azucarera y me lo intenté llevar a la escala del gobierno regional. Y bueno, yo creo que más o menos hicimos cosas interesantes, ¿no? Para un proyecto relativamente pequeño, desde luego hemos, eh, conseguimos un, un impacto inesperado, ¿no? Haciendo cosas en el fondo que, te, que eran de sentido común, ¿no? Bueno, estas son imágenes, ¿no? Pase. El, el edificio era más humilde, pero este a cambio estaba en la Plaza del Pilar, ¿no? Entonces tenía en ese sentido más centralidad. Y os quería poner algunos ejemplos. Algunos, muchos del pasado, algunas yo son del presente. Ahora os cuento un poco y termino para que haya un poquito de, de turno de, de palabras. Bueno, en fin, hice cosas, ¿no? La gracia de todas estas cosas es que, eh, bueno, pues en fin, reconoces los seis vectores, pues por ejemplo, como una plataforma para eh, diseñar participativamente las políticas públicas, ¿no? O, por ejemplo, con el codiseño participativo de espacios públicos como un parque. O un sistema que transformaba en una herramienta de rendición de cuentas en tiempo real, algo tan tedioso y aburrido como un plan de gobierno, ¿no? Y de pronto lo, lo transformaba en algo políticamente relevante y accesible, o una plataforma que reconocía Soft Skills y el impacto de los ODS a los voluntarios, o una academia de impacto social para jóvenes líderes que querían cambiar sus institutos o sus universidades, ¿no? O este proyecto de codiseño de servicios públicos en el que mezclábamos ciudadanos, funcionarios y diseñadores para repensar la administración pública en un ejercicio de empatía mutua y recíproca. O procesos de participación con eh, infancia y con jóvenes, con adolescentes, que les convertía también en diseñadores, en artífices y protagonistas de su propio entorno y futuro. O gobierno fácil, con el que ganamos, por cierto,. Eh, Apenas unos días después de irme de, dirección, de, 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 de director general, nos, nos dieron el premio en Tallinn de, de la UGP, de la Open Government Partnership, ¿no? porque cogimos a las personas con discapacidad y los fichamos como consultores. Les dijimos que con sus gafas especiales de ver el mundo, nos podían ayudar a decodificar esas leyes y esos textos jurídicos escritos demasiadas veces en arcano, en lenguaje críptico que no entiende nadie. ¿no? Y ellos, como no tienen vergüenza, nos ayudaban a traducirlo. Con pictogramas, palabras sencillas, ¿no? Y las poníamos al final las dos versiones en la web. Y lo bonito de todo es que la gente escogía la versión en gobierno fácil, ¿no? Pero no la, no la gente con discapacidad, sino toda la gente, ¿no? Y demostraba que la accesibilidad universal es un lugar interesante desde el que producir innovación, ¿no? Innovación pública y social. Aspasia, en la que bueno pues introducíamos la idea de perspectiva de género en las políticas públicas. Política pop para acercarnos a esos nuevos públicos, a esas nuevas audiencias. Utilizamos las series de Netflix y de HBO para hablar de política y filosofía, porque queremos que, en fin, los ciudadanos estén informados, ¿no? La democracia se compone de ciudadanos informados, ¿no? Cocina lab que Justo cambié las fotos y puse unas más actuales, pero tenía unas viejas. Y es que estas son de, de ayer y de esta mañana, porque hemos estado en Málaga con el Servicio de Andaluz de Empleo, ¿no? Porque tuvimos la intuición de que de que la cocina podía ser una metáfora muy poderosa para trabajar este tema de las competencias y la innovación, ¿no? Si tú preguntas a la gente si sabe innovar, la mayoría de la gente piensa que no. Si preguntas si saben cocinar, la mayoría de la gente piensa que sí. Entonces, nosotros les hemos dicho que la cocina fue el primer laboratorio en el mundo y que si sabes cocinar, en el fondo sabes innovar porque los vectores también están en la cocina, ¿no? El proyecto Ola, un proyecto de onboarding para los nuevos funcionarios del gobierno de Aragón, en el que les invitábamos a convertirse desde el principio en innovadores y agentes de cambio, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto Radar, más orientado al territorio, desarrollo rural, etc. La compañía, que era un proyecto de brecha digital, en el que trabajamos con personas mayores, pero no para formarles. En cursos, digamos, unidireccionales, sino para crear con ellos una comunidad de aprendizaje y se convertían en ellos en los verdaderos influencers que a su vez formaban, inspiraban, orientaban a otras personas mayores, ¿no? Y bueno, por supuesto, el ejemplo pues más bonito de todos los que tengo, ¿no? Está de que frena la curva, ¿no? Que todo empieza con esa pandemia del COVID-19 y que yo lanzo un tuit, que por cierto, qué casualidad, esto no juro que no está editado, es un pantallazo del 2020, ¿no? Que... En el tuit, por lo que sea, utilizo una, un bolo rojo, yo creo que me persiguen los bolos rojos, ¿no? Esto me di cuenta el otro día, os prometo que no es intencionado. Y, y de pronto, a las 48 horas de ese tuit, en el que yo pedía un poco de ayuda, a ver si podíamos montar algo, ¿no? Emprender algo, lanzamos frenaracurva.net, que se convierte, buah, en una cosa viral, en el primer foro de innovación social y ciudadana contra el COVID-19 en el que se implican empresas, activistas, organizaciones públicas. A los cuatro días empezamos a abrir Frena la Curva en Colombia, en México, eso llega a más de 20 países. Acabamos cooperando con Naciones Unidas en Paraguay, con, en fin, eh, nos llaman de ayuntamientos potentísimos. ¿no? Creamos el mapa más grande que se haya creado nunca en la historia de emergencia, eh, porque utilizamos Ushahide, que es un software libre de una gente de Kenia, que nos ceden y que nosotros, gracias a Caleidos, que es una empresa hacker de gente estupenda, crea esta, esta aplicación de chinchetas ¿no? para que la gente canalice la ayuda. Y, y, lo, y lo espectacular es que no solo lo hacemos en España, sino como software libre, esto se pudo replicar en otros lados. ¿no? Así es, bueno, un poco frena la curva, que fueron muchas cosas, no pero es el mejor ejemplo de proyecto hexagonal. No es casualidad porque yo había terminado un mes antes de que estallara la pandemia, había entregado el borrador del informe de Instituciones que Aprenden a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y por lo tanto tenía muy presente el tema de los seis vectores. Bueno, los seis vectores ¿no? que definimos como una especie de tabla de surf para navegar esa complejidad ¿no? de abrir, salir de nuestros despachos, mirar hacia afuera, estar en este curso. ¿no? trans, hablar con el diferente, con el que. el niño con el adulto, el voluntario con el funcionario, el activista con el político, ¿no? La agilidad, ¿no? Esa idea de aproximarnos, porque lo que nos separa no es tanto la distancia, sino el tiempo, ¿no? Como ese tiempo que habéis dedicado vosotros a escucharme hoy aquí, que en algún modo nos acerca un poquito, ¿no? Prototipar, ¿no? Que es esa idea de. Bueno, diseñar y abrazar la imperfección, ¿no? tomar riesgos, no pasa nada y aprender de ellos, porque el prototipar va más de, de aprender que de otra cosa. Y colaborar, crear comunidad, digitalizar, lo hemos dicho, ¿no? la tecnología. Esto es un poco lo que definen los laboratorios de innovación a lo que me llevo dedicando en los últimos años, ¿no? Y que podemos definir así, ¿no? Como dispositivos que abren las instituciones, que crean relaciones basadas en la confianza y que gracias a esos prototipos, ¿no? Eh, todo pueda quedar documentado. Esto es el ecosistema del lab. Y como decía Eulalia, intentamos meter todo esto que aprendimos incluso en una caja, creamos la black box. Yo quería que antes de irme de director general quedara como una especie de legado en código abierto de, de lo que habíamos hecho. En aquel momento además tampoco estaba seguro de si yo, o sea, no, no tenía la decisión en absoluto en la cabeza porque de que iba a fundar hexagonal. ¿no? Pero quiero acabar apuntando muy brevemente, porque no quiero consumir muchos más de dos o tres minutos. Que más allá del cómo, lo interesante de los seis vectores es que nos apuntan hacia un porqué. ¿no? Yo trabajo mucho con la idea de contrato social. ¿no? Contrato social frente a esa inflación de individualismo y cortoplacismo que vivimos ahora, ¿no? frente bueno, a ese hedonismo al que quisieron retratar inicialmente como Eva, ¿no? y que, bueno, de alguna manera el contrato social nos eh, obliga a pensar en plural, a pensar en colectivo. ¿Por qué? como he dicho varias veces, ¿no? Ningún reto gordo lo podemos hacer solos, pero también el contrato social nos interpela desde el futuro, no hay contrato social porque nos tiene que ir mejor juntos que por separado, es una especie de apuesta, nos juntamos para enfrentar al futuro, ¿no? Si no nos va mejor, si no progresamos, si no hay futuro, el contrato social se rompe, ¿no? Y por eso surgen cosas como el 15M, por ejemplo, que fue una impugnación generacional frente a una ausencia de futuro subjetiva, ¿no? No ha estado tan fácil porque vivimos en estos tiempos eh, en los que, bueno, en fin, la idea de incluir y aprender eh, tienen como enemigos, ¿no? Tienen como amenazas. La serpiente del árbol de, de Eva está ahí, ¿no? Esas amenazas del de, hiperindividualismo, ¿no? Eh, en fin, este egoísmo, egoísmo, hedonismo digital, odio al, al diferente, ¿no? o el cortoplacismo, esta incapacidad que tenemos de pensar a largo plazo y que se manifiesta especialmente en las instituciones por los ciclos electorales y uh, que genera este miedo al futuro, ¿no? miedo a la incertidumbre, miedo al que pasará, qué pasará si, si muerdo la manzana. ¿no? Bueno, la buena noticia es que los seis vectores son eh, productivos, son constitutivos, son constructores de contrato social. Hay tres de ellos que nos llevan por el eje de la inclusión de incluir, ¿no? Nos llevan del yo a nosotros que son abrir, que son colaborar y que son mezclar, ¿no? Estos tres vectores son eh, portadores en ese sentido de la idea de comunidad, ¿no? De la idea de nosotros. Y hay otros tres vectores que son, bueno, vectores productivos de la idea de eh, el futuro, ¿no? Que nos llevan y nos conducen hacia el aprendizaje fundamentalmente que son prototipar, agilizar y digitalizar. ¿no? y bueno, eh, eso es un poco no el modelo hexagonal y eso es un poco también esta idea de sumar peras y manzanas, no? esta perspectiva sistémica y que nosotros llamamos derecho al futuro, que es un poco el nombre que le di al, a la conferencia, ¿no? el derecho a construir colectivamente el futuro, el derecho a aprender juntos, el derecho eh, a, a caminar juntos hacia un futuro en fin concertado no eh, eh, plural e inclusivo no pero también ilusionante eh, en fin ese es un poco donde andamos nosotros y bueno pues sin más este camino me ha llevado desde Zaragoza activa luego al lab y ahora a hexagonal que es una triple organización un laboratorio una consultoría y una fundación con la que estamos haciendo cosas, ¿no? intentando darle sentido un poco y herramientas a, a esto. ¿no? Nos lo imaginamos como una especie de, de, de esquema en el que instalamos eh, la innovación en el ADN de las organizaciones a través de estos seis vectores, estas herramientas, etc. Y lo hacemos a todos los niveles, ¿no? con herramientas y talleres, pero también con nuevas narrativas. Y paradigmas, ¿no? porque nos parece que la perspectiva sistémica va desde lo pequeño hasta lo grande, evidentemente. Y bueno, tenía un vídeo por aquí, pero lo dejo para no, no consumir muchísimo más. Albert. Pues muchísimas gracias. Ahora faltarían los aplausos de toda la gente que nos está escuchando. Ha habido comentarios y wow en el, en el chat. De, en algunos momentos de, de los que presentabas, Vemos aquí el aplauso virtual de, que, la, que permite la, la, la herramienta. Um, no, no, super súper interesante. Ya os había avisado que es muy buen comunicador el diseño, la presentación, los enlaces de las ideas. Mucho cuando estabas presentando las fotos de Zaragoza Activa, la azucarera, me estaba buscando por ahí porque en, algún, en alguno de estos araos habíamos participado directamente. Agradecer uh, mucho también toda la claridad que has aportado a la jerga de las redes, uh, porque muchas veces se habla de ello pero sin esa precisión y creo que has definido muy bien uh, los elementos, uh, evidentemente la, la forma del círculo como un elemento absolutamente imprescindible en todas estas comunidades ecosistemas y que tiene uh, muchas muchas virtudes, evidentemente y es muy importante, yo también lo 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 he visto, ¿no? Es de esa importancia del círculo uh, y es una y es una figura que queda muy ahí. Y, y además creo que eres de manera obvia un ejemplo de lo que predicas, ¿no? Con esta multidisciplinaridad que buscas en uh, los proyectos que haces, pero a la vez también lo, lo, lo tú mismo lo estás haciendo. Y um, algo que haces muy bien también y que no todo el mundo hace es referenciar las fuentes, ¿no? Has dicho que, que se crea conocimiento a partir de, del conocimiento de, de otras. De otras personas, no estamos construyendo de manera colectiva y, y creo que eh, predicas un ejemplo de, de, de esto. Y para el derecho al futuro, diría esta, esta agencia que tenemos, que a veces estos futuros, sobre todo con ámbitos de tecnología, parece que seamos sujetos pasivos, que el futuro nos, nos viene dado y, y no realmente tenemos esta capacidad, este derecho y esta agencia para, para que no diseñen el futuro por, por nosotros. y que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. No, y, y hemos tenido ahora pre preguntas. Um, empiezo de, por orden de las que han llegado um, con la de Isidre Obregón y sumaré un pequeño comentario propio también. Isidra nos pregunta um, dentro para avanzar en esta metodología del hexágono, estas actividades. Cuáles son las competencias más potentes, las que juegan más a favor de, en, dentro de las administraciones, y yo añadiría un poquito también las personas que, 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 que participan en estas administraciones, no las, las habilidades, y cuáles son las menos presentes, y si hay algún elemento estructural que promueva o impida unas u otras en las administraciones, no que, que facilita o dificulta que eso pueda funcionar. Yo aquí añadiría también por experiencia propia. Um, hay mucha gente, tú has pedido, muchos de estas metodologías, un poco en la línea que dice Isidra, piden, piden generosidad, colaborar, compartir, uh, estar con gente con la que es diferente. Y, y habrá gente que nunca entrará en este juego y habrá gente uh, que sí. Luego, ¿cómo podemos convencer a esa gente que está un poco en la frontera para que caigan del lado del sí? Y un poco en este ámbito de competencias de las organizaciones y las personas que, que forman parte. Bueno, yo creo que aquí lo que es obvio, pero que no se puede contestar la pregunta sin mencionarlo, es que la administración pública no tiene sus estrategias de personal, de recursos humanos orientadas a las habilidades transversales, a las famosas soft skills o, o habilidades blandas, ¿no? Eh, los sistemas de acceso, promoción y bueno, formación, espero que cada vez menos gracias a instituciones como la escuela, pero predomina un enfoque memorístico, ¿no? un, un enfoque que, que, no se, que, no, que no se corresponde con esta idea de fichar y reclutar a gente que se caracterice por. Yo que sé, su creatividad, su inteligencia emocional, su capacidad de trabajo en equipo, su, yo que sé, capacidad de escucha activa. ¿no? Estas cosas no se saben cuando nosotros contratamos a la gente en oposiciones. Es un poco un milagro, ¿no? Entra gente que sí y entra gente que no. Yo hice un, un artículo muy provocador hace unos años y calculé ahora, ya no me acuerdo, pero no sé, eran 130 eh, mil millones de horas. Eh, no sé cuál era la cifra, era la, la he dicho muy gorda, pero hice unas cuentas realistas de cuántas eh, los españoles habíamos invertido a estudiar oposiciones y eh, que todo ese valor eh, eh, podría estar dedicado a, uf, a producir in cosas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí las habilidades, yo creo que las conocemos todas, eh, más o menos, pero lo importante es cómo somos capaces de llevarlo a esos sistemas de, de selección y de promoción de del personal, ¿no? Bueno, hay que. Un poco enlazándome, me saltó un pequeño orden, pero creo que enlaza bien con el último comentario que has hecho. Um, es que para la propia administración, ¿no? Has dicho, aparte de la parte de contratación, um, ¿qué variables hay que, que movilizar para avanzar hacia esta innovación que contribuya a la transformación um, para, para poder funcionar de manera distinta? Y ahí también vemos, por ejemplo, um, y hay una pregunta anterior también de Eva García, cómo podemos contribuir a avanzar en esta innovación desde posiciones que no tienen poder de decisión, uh. um, ya que frecuentemente bueno, uh, asumimos que al no tener autoridad para tomar decisiones estamos limitados en nuestras capacidades, ¿no? Pues un poco desde uh. estas distintas posiciones, ¿cómo, cómo poder contribuir a, a esta innovación dentro? Bueno, pues se explicado muchos proyectos que, que va, iban también hacia afuera, pero algunos para adentro para también. Uh. Sí, bueno, esto evidentemente es un desafío, ¿no? Primero porque evidentemente puede ser muy frustrante querer innovar y no te encontrar eh, el entorno o el apoyo eh, o la cobertura necesaria para ello, ¿no? Porque eh, has quedado justamente bajo un jefe o una jefa que, que no le gusta la innovación. Y esto es y eso es así y, y no tiene soluciones sencillas, ¿no? Yo diría que bueno, el enfoque en la administración pública tiene que ser un poco partir de ese 10% de liderazgos ocultos que pueden coincidir o no con la gente de arriba de la estructura, que puede ser que sea gente también de en medio o de abajo, pero hay un 10% que, aunque sea por por decantación, de eh, gente espectacular ¿no? en la administración. Y hay un 80% de gente que cumple. Que es, y que si la lideras y le marcas el camino, van a suceder cosas. Bueno, y luego hay un 10% de personas que están a la contra y, en fin, de enemigos directamente de la innovación, a los que hay que intentar hackear. ¿no? Yo solo diría a esas personas o esas personas que quieren innovar y, y que no encuentran el, el modo, que, que ser funcionario debería ser sinónimo de ser valiente y de ser innovador. Esto es una cosa que dijo John Maynard Keynes, que dijo algo así: y dice mira, en fin, las empresas es normal que sean conservadoras, porque, porque dependen del beneficio, ¿no? Pero es a los servicios públicos, es a las instituciones públicas a las que les podemos pedir, porque tienen el músculo y porque tienen el mandato para ello, de que sean valientes, ¿no? Bueno, pues a un funcionario que tiene trabajo para toda la vida, al menos los que se han sacado la, la plaza de carrera, que fue mi caso, hay que pedirles que sean valientes, ¿no? Porque ya se hicieron como una pequeña red en la que, a priori, si no asesinas a nadie, no, no te puedes caer demasiado de abajo, ¿no? Con lo cual, si tienes esa red. Dios mío, yo creo que por imperativo ético hay que hay que innovar, ¿no? Aunque eso te cueste a veces pues algún mm, eh, pescozón o alguna riña, ¿no? algún roce con, con algún compañero o algún jefe. Sí, como dices, este el contexto a veces uh, dificulta dificulta esto. Ahí se van sumando preguntas. Um, hay una de, de Alex Quintana que, que comenta cómo fomentar esta interrelación entre diferentes personas, um, puntos de vista, con la saturación de trabajo que tenemos. ¿no? Sí. Uh, y tú mismo lo decías, esta, esta necesidad de, de ser ágil. ¿no? Si hay alguna experiencia que haya funcionado especialmente, um, cómo, cómo ser eficiente y ágil en esta interrelación. Y yo, si quieres, ampliando un poco la pregunta y enlazándola con algún seminario anterior. Cómo las nuevas herramientas, llamales si quieres inteligencia artificial o asistentes inte inteligentes o al, um, cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar a, sobre todo en esta, yo creo en esta ámbito de mezcla, de, de ser ágil, de prototipar. Pero bueno, un poco Alex preguntaba esto, um, alguna mm. experiencia que haya fomentado la interrelación de manera ágil y eficiente. Bueno, en fin, nosotros, nos, eh, yo empecé haciendo laboratorios de dos semanas, eh, en la que juntábamos a personas durante, pues, 15 días o 14 días y, y, y prototipábamos una cosa pero entiendo que no todo el mundo se puede escapar dos semanas a un laboratorio de prototipado. Por eso empezamos a hacer laboratorios de tres días, luego hacemos laboratorios de un día y ahora hacemos ya incluso talleres en las que llegamos a hacer un prototipado, evidentemente muy superficial, eh, muy, muy low, ¿no? Muy low-tech y muy, muy básico, un producto mínimo viable eh, plantea pues en, en dos, tres horas, ¿no? Porque eh, se puede ser ágil, ¿no? Obviamente, eh, la montaña de expedientes en la, en la mesa desincentiva. Pero yo siempre digo que si hay que ser eficiente y si la tecnología nos tiene que ahorrar tiempo, nos tiene que ahorrar tiempo de lo aburrido, de lo tedioso, de lo repetitivo, no de lo burocrático. Pero nos tiene que liberar tiempo para lo importante, que es lo creativo, lo deliberativo, lo afectivo, lo emocional. ¿no? Esa administración eficiente orientada a la inteligencia artificial, espero que libere paralelamente una eh, administración radicalmente humana orientada a lo afectivo y a los lo emotivo no eh, a lo emocional Sí me estabas recordando a gente que trabaja en inteligencia colectiva no que hablaba de la efectividad y la afectividad, ¿no? que es este equilibrio entre entre, entre la, la eficiencia y, el, y la parte más de, de cuidado, de, de participación. Um, uh, ya vamos llegando al final, nos quedan, nos quedan pocos minutos. Hay una pregunta de Leticia Corti que yo creo que, que toca dos elefantes de estos que siempre hay en cualquier tipo de, de proyecto que es la medición de todo esto, ¿no? ¿Qué retorno tenéis de los proyectos innovadores realizados? Y yo añadiría pues esto, que cómo, cómo se mide todo esto, porque al sí. final habrá alguien que dirá sí o no, o, o se pondrá más a favor o menos a favor en función de, 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 de esa posibilidad de medir cosas y, y explicarlas. Y, y también la continuidad ¿no? de estos proyectos o cómo son semillas de otros proyectos, qué, qué sí. experiencias hay en este ámbito. Bueno, pues no negaré que el elefante en la habitación sigue en la habitación y no le hemos puesto el cascabel, ¿no? Pero porque evaluar intangibles es complicado, ¿no? Y hemos ido desarrollando herramientas en los últimos años, como el retorno social de la inversión. Ahora nosotros estamos desarrollando nuevas herramientas de indicadores culturales y para medir la salud de la red, ¿no? Nos interesan nuevas formas de aproximarnos al mapeo sistémico, ¿no? Medir cuánto vale ese valor, ¿no? Esa balanza que yo ponía en la que pesa más el ecosistema que el conjunto de los nodos, el todo más que la suma de sus partes, necesitamos herramientas, pero no niego que bueno pues que tienen un punto de de que hay que creérselas, ¿no? No, no, ¿no? Evidentemente esto no son matemáticas, no son uno más uno, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones sociales y es muy difícil llevarlo a un Excel. No obstante, también quiero reivindicar que existen, en fin, otros abordajes posibles más allá de la hegemonía eh, calculadora y, ¿no? y evaluadora. Y en todo caso y esto es más a nivel personal para evaluar ya hay otros yo, yo no soy el mejor que evalúen otros yo soy el que el de las ideas y el de los proyectos innovadores es importante evaluar eh, ojalá desarrollemos herramientas cada vez más avanzadas creo que estamos en la dirección de ello no hay que basar las políticas en evidencias evidentemente en eso estoy de acuerdo pero creo que cuando vas a una de nuestras actividades, uno de nuestros proyectos, la intuición y el olfato eh, es tan evidente de que ahí están sucediendo cosas que eh, ponerse a sacar el Excel sería un poco obsceno. No, muchas gracias, que una respuesta. Ya estamos, sí, al límite. Te haré las dos últimas preguntas que están aquí en, en la cola y con de manera breve. Hay una de, de Luis Turren. Que comentas si una medida disruptiva y viable sería obligar a que los trabajadores públicos destinen un 10% de su tiempo a pensar y innovar, una tarde a la semana o un día sí. cada dos semanas. Es decir, este, este tipo de, de, de estructurar eso como parte de la agenda. Al final, lo que no está en agenda no, no pasa. eso por... Y luego tenemos otra pregunta, mmm, especialmente uh, en la participación de menores. Um, ¿Cómo se ha gestionado eso? que habéis trabajado en el proyecto KITS de manera muy breve porque estamos ya en el límite de, de la hora. Nada, pues haciendo en plan ráfaga, el tema, evidentemente, con menores es siempre sensible. Nosotros en este sentido hemos tenido socios muy potentes como UNICEF. Normalmente vamos de la mano de los pueblos o de los centros educativos. Y, y bueno, pues hay que contar con gente especializada en esto. Y bueno, tiene poco, tiene poco misterio. ¿no? Yo creo que a veces nos da más miedo hacer las cosas de las que nos debería de dar, porque con sentido común, pues igual que funciona un colegio y una guardería, pues se puede, puede funcionar un taller de participación. No tiene demasiado misterio. Y la otra, al ver, recuérdamela porque al contestarlas en desorden ya. Sí, no, hay problema. no era el tema del 10%. Una ah, sí, tarde sí, sí. entera o cada 15 Se... días, así, hacía Se... algún experiencia. Se lo no, compro. Típico de, de Google, del 20%. Se lo compro, me parece bien. Hombre, yo creo que obligar en general nunca hay que obligar a nada porque entonces convertiríamos la innovación como en la institucionalizaríamos tanto que quizá la matábamos. Pero sí, sí que hay que tener muy claro que, que, bueno, en fin, ya lo decía, ¿no? Toda esta tecnología que nos está liberando tiempo, eh, pues habría que dedicarla a este tipo de procesos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con las bibliotecas, eh, vamos a presentar un proyecto que se llama bibliotecas hexagonales. Entre otras cosas, repiensa las instituciones bibliotecarias como posibles laboratorios de aprendizaje y de cultura, entre otras cosas, porque, bueno, pues en fin, se están liberando de tiempo, ¿no? El modelo está tiene un punto de algún punto de crisis y los bibliotecarios, bueno, pues se quieren reinventar, ¿no? Y por lo tanto tienen tiempo y tienen capacidad. Yo creo que ahí la transformación digital eh, va a liberar un stock de energía y de horas que habría que transformarlas en valor, ¿no? Y esto yo creo que nos indica el camino. Muchísimas gracias. Podrás ver también en los chats y comentarios, pues la, la gente ha disfrutado mucho de todas tus ideas, presentaciones, proyectos. Podéis re ver en recopilación de estas ideas y herramientas, muchos de código abierto, lo podéis descargar, usar, prototipar, a vosotros mismos y nada, de nuevo agradecer muchísimo uh, tu, tu generosidad que contamos antes uh, compartiendo, organizando y, y este tiempo con nosotros i llavors ja el que ens quedarà és l'últim cicle d'aquest l'últim uh, seminari web d'aquest cicle de, de trobades que com s'ha comentat al principi s'ha mogut de data, sobretot si algú ja s'havia registrat um, doncs uh, s'ha mogut per temes d'agenda el 5 de novembre Uh, també serà a les 4 de la tarda, que és l'horari habitual, però el Carlos Santi Sogut ens ha demanat un canvi un canvi de data i així tancarem doncs, tot aquest cicle, que crec que està sent uh, molt interessant. Uh, L'Eulàlia ha obert la, la càmera, suposo per sí, acomiadar. No, gràcies. Vull donar les gràcies al Raül, perquè la veritat ha sigut molt interessant. Ja es veu amb la participació de preguntes i d'això, i ell mateix ha posat al xat que si algú té alguna pregunta concreta, doncs que, que connectin amb ell a través de LinkedIn, que els respondrà molt, molt amablement. Gràcies, Raül. Moltes gràcies, amics. Adéu.